corresponde visitar el Silay Masaya, específicamente el hospital, y también el hecho de dar seguimiento al proceso de la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Realmente para nosotros es importante recorrer todos los espacios, ver desde el punto de vista técnico cómo está funcionando el hospital, pero también poder tener información de la población de cómo estamos funcionando, de si se sienten cómodos, si estamos explicando bien todos sus procedimientos, los tiempos de espera y también la forma en que se está atendiendo, si somos atentos, si no somos atentos, porque esos son elementos priorizados en cuanto a la calidad de la atención, que nuestros recursos son capacitados, pero también ofertamos esa atención con todo ese cariño y respeto que nuestra población se merece. Así que para nosotros es muy importante que en esta mañana, en las conversaciones, realmente la población se siente que está siendo bien atendida. En octubre a mi cita he tenido una buena atención y siempre ellos han sido cumplidos y los exámenes ya me lo hicieron, todos los exámenes ya los tengo completos, solo estoy esperando el último de ahora. Siempre tenemos algunas cosas pues que tenemos que mejorar, que nos van a hacer, como le dijo una paciente a la compañera Minito, ¿verdad? Que esta atención que ellos sienten debe ser permanente. Y el trabajo que nosotros tenemos que hacer las 48 horas del día, los 365 días del año, ¿verdad? Tratar con amor, con esa pasión del trabajo que debe realizar el trabajador de la salud a cada uno de los pacientes que visita nuestra unidad de salud. Valorando todos aquellos aspectos que nos ayuden a mejorar aún más nuestro sistema de salud, que ha sido exitoso, que ha permitido que las familias tengan tranquilidad, seguridad y en cuanto al resguardo de su salud. Todos juntos, nada.